Buenas noches, estimadas y estimados. Vamos a dar unos minutitos para que terminen de entrar. Son tan amables de avisar a sus compañeras y compañeros. Empezamos en un par de minutos. Comenzando va. Pues yo creo que iba en el sexto semestre. ¿Qué 2 años? No, tres. 3 años. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio, estimadas compañeras y compañeros. Muy buenas noches, gusto de saludarlas y saludarlos. Bueno, vamos a avanzar, nos vamos a situar en el capítulo número 11.
Pues con ustedes tenemos un par de periodos de rezago. Vamos a tratar de emparejarnos para abordar los temas. Capítulo 11 nos tocaba con ustedes, ¿verdad? Capítulo 10, licenciado. Recuerdo que habíamos visto el capítulo 10 con ustedes. No, solo terminamos la última clase que dio fue para el parcial anterior y dijo que íbamos a retomar hasta esta semana para el parcial final. Correcto. Ala, no me maten, si estamos bien atrasados con ustedes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer entonces? Voy a cambiar de presentación, pues espérenme. Ay, ay, bueno, entonces vamos con un tema más simple todavía. Bueno, entonces capítulo 10, falacias no formales. Bien. Ahí estamos. Pues entonces nos situamos en la página que será número 122, ¿verdad? Este tema aún pertenece a la unidad de que ve o que donde estamos estudiando la lógica. Y por lo tanto, pues aquí vamos a terminar esta secuencia. Estudiamos lógica porque nos permite, digamos, el conocer esta información, el tener, digamos, ese momento de pensamiento, de reflexión, de entrenamiento mental, si usted quiere, permite entonces descubrir que cuando uno piensa, cuando uno conoce, cuando uno argumenta, cuando uno está pues compartiendo con otro individuo, con un interlocutor, siempre habrá presente figuras de pensamiento, ¿verdad? Y entonces quien conoce de lógica, quien sabe de filosofía, puede estar más despierto, ¿verdad? Para la comprensión de su entorno, de la realidad misma. Ahí es en donde se insertan, digamos, el tema de las falacias. Está claro que en todo momento el profesional requiere de realizar razonamientos o inferencias a partir de los datos que le aporta su experiencia concreta, ¿verdad? Es como algo que tal vez todos hemos hecho, ¿verdad? Y aquí me disculpo, pero el ejemplo es valioso, ¿verdad? Cuando uno dice, por ejemplo, ay, primero Dios, no es así, ¿verdad? O le pido a la vida que pase de la forma que yo quiero o que no pase como yo estoy imaginando, ¿verdad? Casi todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas, digamos, en ese estadio. Aquí no estamos calificando si está bien o está mal, sino que la lógica lo que permite es poder inferir con los datos de la realidad objetiva, los datos suministrados, ¿verdad? Las experiencias suministradas que nos dejan información en nuestro cerebro, ¿verdad? La única posibilidad real, objetiva, que puede haber de cualquier situación. Y esto comienza, digamos, con las estructuras del pensamiento. Siempre vamos a estar, digamos, expuestos a la manipulación, a la mentira, al engaño, ¿verdad? Al error. De ahí la necesidad de entrenar el cerebro, ¿verdad? De tener una visión más aguda, de tener un pensamiento crítico y ojalá autónomo, ¿verdad? Que van de la mano, crítico y autónomo. Es necesario explorar cuando un razonamiento no es el adecuado a una inferencia, no es válida. Por ello, después de estudiar la silogística, que fue lo último que como ustedes vimos, es indispensable saber identificar argumentos inválidos.
Por eso ahora cuando usted escuche a políticos, escuche a incluso a nosotros, los mismos profesores, ¿verdad? Usted puede detectar, usted va a poder inferir, ¿verdad? Algunas situaciones básicas de la vida, pero que de no ser así, de no tener ese entrenamiento y esa posibilidad, pues pasan desapercibidas y estamos siempre pues en la frontera del error, ¿verdad? En el espectro del error. Bueno, pero ¿qué es una falacia entonces? Son razonamientos no válidos que generalmente se construyen con la intención de engañar al interlocutor, aunque no siempre quien las comete tiene conciencia de ello. Esto es bien importante, ¿verdad? Con tantas personas, con tantas, digamos, formas de pensamiento que hay en el mundo, las mayorías, ¿verdad?, andan por la vida, digamos, en automático. Y entonces es posible que nos engañen, que nos mientan o que nos manipulen sin intención de ello, sino que es producto de la ignorancia, del error, ¿verdad?, de la sociedad, del momento. A no ser que esté debidamente, digamos, entrenado, cultivado, o sea, leídito, y que amén de esto, sabe hacer las cosas y lo hace intencionalmente. Entonces, ahí sí estamos, digamos, en el campo de las falacias. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si no sabía, entonces no es falacia, no, sino que es una forma de falacia también, ¿verdad? Por el otro lado, ¿qué es esto de los argumentos, verdad? Bueno, un argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrita, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o proposición mediante su vínculo con una serie de conclusiones. Y eso lo vimos digamos, en los silogismos. ¿Y esto qué es entonces? Ahí hablábamos de falacia, aquí también, claro, pero aquí se llaman falacias no formales. Allá, en el capítulo anterior, se llamaban falacias formales. ¿Cuál es la diferencia? Que la falacia formal ocurre, ¿verdad?, a partir de el no cumplimiento de una de las reglas de un silogismo. Es una estructura muy, muy básica de pensamiento, ¿verdad? Entonces allá teníamos el ejercicio, la estructura, ¿verdad? Y las reglas, y eso nos permitía determinar un tipo de falacia. Pero luego resulta que hay otro tipo de falacia que es más común, es más complejo, y que para ella, pues claro que nos sirve saber el silogismo porque es la base, pero acá nos sirve identificar no solo la estructura en el pensamiento, sino también el discurso, el mensaje, ¿verdad? Y para eso, pues, vamos al campo de los argumentos, para detectar aquel argumento que es falaz o que es verdadero. Los argumentos forman parte de los discursos y las opiniones, pero no siempre son válidos o convenientes. La validez de un argumento depende del procedimiento lógico que ofrezcan, para lo cual deben ser coherentes y consistentes, es decir, no deben contradecirse a sí mismos ni deben carecer de estructura formal, o sea, no pueden tener vacíos. En caso de que no sean válidos, a menudo se conocen como falacias. Y los argumentos ocurren, aquí lo que están viendo en pantalla y en la imagen que les he compartido, ¿verdad? Es una reproducción a una cierta escala de las neuronas, ¿verdad? Ocurre en el cerebro, ocurre cuando acumulamos, ya vamos a ver en el siguiente capítulo, que el conocimiento se acumula, ¿verdad? Es perfectible, tiene naturaleza social y comunicativa, ¿verdad? Pero todo esto ocurre en nuestro cerebro, en las conexiones y en los químicos que segrega y que irradia nuestro cerebro. Entonces, las falacias. Están las formales, que son los silogismos, que eso ya fue sujeto de evaluación, ¿verdad? Capítulo anterior. Y ahora tenemos las falacias no formales. Estas se subdividen en dos grupos.
las que se cometen por atingencia y las que se cometen por ambigüedad. La característica esencial de todas las falacias es que se construyen argumentos cuya conclusión no es válida. ¿Cuáles son las falacias no formales de atingencia? Bueno, de estos dos subgrupos vamos a ver únicamente el primero, que son las falacias no formales de atingencia. Y aquí identificamos 9, que son las que vienen acá ordenadas en su capítulo 10, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del argumento contra la persona. Bueno, aquí una, tal vez una nota, ¿verdad? Antes de avanzar. Generalmente cuando se habla de estas falacias, se conocen con su nombre en latín, dado que pues el recorrido de ellas viene desde la época pues antigua, ¿no? Entonces, otras fueron ocurriendo a lo largo del tiempo en los últimos 2000 años. Por supuesto, hay un grupo que son más recientes, ¿verdad? Del siglo antepasado. Pero para tener un ejercicio de uso de nivel del lenguaje, entonces las conocemos en español. Por supuesto, siempre pongo la referencia para que, digamos, conecte. La primera es el argumento contra la persona, o más bien conocida como ad hominem. Apelación a la fuerza, ad baculum. Por ignorancia, ad ignorantiam. Apelación a la misericordia, ad misericordiam. Apelación al pueblo, ad populum. Apelación a la autoridad, ad verecundiam. Y luego este grupo de 3 no tiene nombre en latín, sino ya tienen un nombre, digamos, en nuestro idioma. Pregunta compleja, causa falsa y generalización imperfecta. Entonces, apréndase, por favor, este grupo de 9 falacias no formales de atingencia y luego aprenda, que es lo que vamos a ver a continuación, a diferenciarlas y a encontrarlas en las estructuras discursivas, tanto de forma oral como de forma escrita, ¿verdad? Bien, ¿qué es el argumento contra la persona? Consiste en atacar a la persona que emite un argumento, desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. No aporta razones válidas que sirvan para rebatir una posición o conclusión. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí hay varios ejemplos, pero cosas más al alcance del contexto. Por ejemplo, hay una candidata, una eterna candidata política que quiere ser presidente del país, ¿verdad? De un partido verde, y que pues la atacan, ¿verdad? Yo aquí no voy a hablar de política y mucho menos hacer comentarios favorables o desfavorables sobre partidos políticos. Pero solo quiero llamar la atención que generalmente a este candidata, sin importar lo que sea o lo que haga, se le ataca por su condición de mujer, ¿verdad? Y ella misma utilizó esta falacia cuando se defendió, cuando el esposo fue presidente y se divorciaron, y hubo una famosa frase que ella dijo de ser la madre, una madre soltera, y que quería ser la madre de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Argumento contra la persona en este caso, ¿verdad? También ahí se mezcló otro de estos argumentos, que es a misericordia, ¿verdad? Apelación a la misericordia y apelación al pueblo. O sea que también es posible en una misma discusión, en un mismo diálogo, encontrar distintas falacias, ¿verdad? Ahora, en los ejemplos más universales, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es errónea, porque Nietzsche paró loco, ¿verdad? Y paró con problemas pues mentales, ¿verdad? Eso es una falacia, ¿verdad? Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía. Pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. Atacamos a la persona y no a su argumento, ¿verdad? Claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. Descarto los impuestos que propone el ministro porque a él no lo afectarán. La teoría de la evolución es mentira, ya que Darwin era alcohólico, ¿verdad?
Entonces, en esta falacia, en este argumento contra la persona, el ataque es sin fundamento hacia la persona y no hacia sus ideas, hacia sus argumentos, y que de todas formas no se trata de un ataque, sino de un contraargumento, de poder mostrar evidencias y contraargumentar para poder debatir y validar o pues invalidar un argumento, ¿verdad? Pero cuando no ocurre así, y en vez de fijarnos en el argumento, lo que hacemos es señalar, ¿verdad? Atacar a la persona por algún rasgo, por alguna situación específica individual de esa persona, entonces ahí hay un argumento falaz, ¿verdad? Es como cuando los estudiantes preguntan en los grupos de Facebook, ¿verdad? Hala, ¿con qué profesor me recomiendan examinarme de retrasada? Ah, no te examines con el fulano porque ese es bien especial, dice. Ahí hay un argumento falaz, ¿verdad? Que puede ser contra la persona, porque no se trata de quién imparte el curso, sino se trata del contenido que al final está dosificado y está, digamos, estandarizado. Y claro, sé bien que cada profesor tiene su particularidad, pero digamos, en la forma como se lleva ese tipo de diálogo, de interlocución, es una falacia, ¿verdad? No importa con quién te examines, mientras hayas estudiado, tengas claridad de los temas, te puede ir bien. Al final, en un examen es una probabilidad 50-50, 50 que ganes, 50 que perdas. Así que te puedes examinar con quien sea. Eso sí, examínate en el día y la hora y haz el pago oportunamente. De eso es distinto, ¿verdad? A menos que pusieran, no, nunca te examines con tal profesor porque, por ejemplo, él o ella no sigue en el programa de estudios o nunca da clases y no se sabe qué enseña. Ah, bueno, ¿verdad? Pero decir que es especial o que no es especial o que mira bonito o no mira bonito, o se le entiende más o se le entiende menos, es un argumento contra la persona. Bueno, apelación a la fuerza. Consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Aquí generalmente hay, digamos, bueno, el típico ejemplo de cuando uno está lidiando con los chicos, con los niños, ¿no? Y en los momentos de desesperación, bueno, o te entras o te doy cincho, o te comes tal cosa o te doy cincho, o haces tal cosa o te doy cincho, ¿verdad? De apelación a la fuerza, ¿verdad? O cuando, pues, nos dan esa orden, ¿verdad? En contra de nuestra voluntad y de nuestras ideas de hacer algo que no queremos, ¿verdad? Y nos amenazan con el despido, con sacarnos del grupo, con bloquearnos del WhatsApp, con exponer nuestras fotos, en fin, ¿verdad? Apelación a la fuerza. Ejemplo, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. O dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Pero hay, por supuesto, en la apelación a la fuerza, elaboraciones, ¿verdad? O sea, discursos más elaborados, políticos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si Irán, el país que se llama Irán, sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles, deberá enfrentarse a las decisiones que tome la comunidad internacional. Luego, Irán no debe usar energía atómica con fines civiles, ¿verdad? Amenazan con Irán que si sigue con su programa de energía nuclear, va a tener más sanciones de las que ya tiene. Pero todos los demás sí usan energía atómica, ¿verdad? Bueno, si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón. Y desafortunadamente este tema de la apelación a la fuerza, por ejemplo, con este último caso, hemos sido testigos silenciosos desde las pantallas de los medios, de las ocurrencias del día a día con la PMT y es realmente es un problema ético, ¿verdad? Hay un problema filosófico que analizar para encontrarle solución, ¿verdad? Porque al final la expresión de que un policía y un ciudadano se agarren a golpes
Y generalmente el ciudadano lleva las de perder, tanto físicamente como legalmente. Más allá del chambre y del espectáculo triste mediático, hay un tema de fondo. Y el tema es que, como nos gobernamos a partir de falacias, entonces el resultado es ese, un gran y soberano desorden. Y todo mundo anda por la libre, ¿verdad? Entonces es necesario, por supuesto, ordenar la ciudad y tener parámetros, pero también es necesario que las autoridades, digamos, estén bien formadas, bien capacitadas y trabajen en un marco, digamos, coherente y de bueno, ustedes que van a ser abogados lo van a tener que saber, ¿verdad?, manejar muy bien para el momento que tengan que llevar este tipo de casos, ¿verdad?, para el tema de tener la medición de las fuerzas, ¿verdad?, que sea en la justa medida, tal como la ley lo manda. En fin, pero el problema es de fondo, porque es ético, es moral, ¿verdad? Es de la manera en que los ciudadanos nos conducimos en nuestro autocontrol o descontrol. Y claro que es condenable lo que pasa, pero hay que ir más al fondo, ¿verdad? Porque tanto el policía como el vendedor, por ejemplo, con la noticia del vendedor de huevos, o tanto el alcalde con el pobre paisano que agarraron con la cabeza de la estatua decapitada, y ya no digamos lo que ocurrió hoy con la quema del Congreso, y que ahí ni pío, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas y días. Pero al final son amenazas veladas, ¿verdad? Hay apelación a la fuerza. O, por ejemplo, cuando el señor presidente, pues está bien, yo lo entiendo, que se descomponga, que se enoje, pero al final debe guardar las formas, ¿verdad? Debe ser más hábil, más político, por eso es presidente, ¿no? Por eso es político, por eso pidió estar ahí, literalmente. Pero se descompone, emite un montón de disparates en su discurso y después tiene que ver cómo recompone la cosa, ¿verdad? Y amenaza y dice aquí, dice allá, no es correcto, ¿verdad? No se está a la altura, ¿verdad? Bueno, apelación en la fuerza. Por ignorancia, de mis favoritas, consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso. O viceversa. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta de conocimiento. Por falta de ignorancia, decía alguien, ¿verdad? Y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen que preocuparse. Claro, no hay estudios contundentes, pero eso no quiere decir que no exista relación de la radiación que emiten las antenas de los celulares y la radiación que emiten cada vez los celulares más sofisticados, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre tenía la creencia, porque en algún momento, no sé si mi mamá o alguien lo dijo, que el microondas, por ejemplo, ¿verdad?, era peligroso y emitía radiación, ¿verdad? Resulta que con el tiempo y por curiosidad fui a dar a un podcast de un científico, ¿verdad? Y en ese podcast habló precisamente del mito del microondas y mostró la evidencia que después yo me fui a husmear en el internet. Y entonces ya me interesé por conocer cómo es que funciona la microonda. Que al final la microonda, pues, es lo que hace es, hace vibrar, ¿verdad? Ciertas moléculas, sobre todo en el agua, en lo que es líquido. Por eso es que a un microondas usted no puede meterle metal, porque solo va a arruinar su microondas, ¿verdad? Tiene que ser un ambiente donde hay algún porcentaje de agua, y la microonda lo que hace es, por fricción, es que se calienta el contenido de lo que usted ponga en un microondas, ¿verdad? Pero vaya usted ahí a investigar. Entonces yo, por ignorancia, durante mucho tiempo, creía, literalmente, que el microondas es peligroso. Claro, tendrá sus peligros, pero no es este peligro de que emite radiación, ¿verdad? Entonces, pues pongo el ejemplo en pellejo propio, ¿verdad?
Debe haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. Usted no puede demostrar que cometí el delito, por lo tanto, no lo cometí. Era una falacia por ignorancia, ad ignorantium. Apelación a la misericordia, esta es la que aparece después de los exámenes, ¿verdad? Consiste en ganar la simpatía del oponente presentándose como persona digna de misericordia, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay una crítica que hacer. Siempre el estudiante intenta, ¿verdad?, usar esta figura de la apelación, ¿verdad? Pero antes por lo menos respetaban más o eran más éticos o un poquito éticos en el sentido de que, bueno, pues me sometí al examen y no me fue bien, lo reconozco y pues pido que me den un trabajo o hago mi intento, ¿verdad? Y pueda que sí, pueda que no. Pero ahora es el descacharro, ¿verdad? Porque ven su nota, saben que les fue mal, se autotrocean el examen, inventan las de, pues las falacias, ¿verdad? Y son bien elaboradas. Y lo más curioso es que como las plataformas registran cuánto tiempo estuvieron, cuántos clics dieron, uno logra determinar que efectivamente hicieron todo su examen. Y que lo que ocurre es que a pesar de que lo hicieron, que estaban solos y que posiblemente tenían su libro, por la razón que sea, les fue mal, ¿verdad? Pero tratan de darle vuelta al sistema. Es normal, ¿verdad? Pero es una apelación a la misericordia. Veamos otros ejemplos. Yo no maté a mi marido. Dejen de acusarme. Ya sufro bastante con su ausencia, ¿verdad? Si ha sido condenado por cometer el delito, pero no debe ir a la cárcel. Tiene ya 70 años y sufre de achaques. Un poco les recordará los casos por genocidio, ¿verdad? De aquí en Guatemala, de crímenes contra deberes de la humanidad, ¿verdad? De lesa humanidad. Desafortunadamente los militares que están señalados y acusados, pues ya son personas ahora de la tercera edad. Y claro, pues uno nunca quiere ver a un anciano en una situación de esas. O a los nazis que sentenciaron ya y que los encontraron ya siendo muy viejitos y los sentenciaron, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando cometieron los crímenes estaban jóvenes, ¿verdad? Y ese tipo de esa figura, esa tipificación, pues tiene su especialidad y pues bueno, ahí la edad no es un problema, ¿verdad? Pero en fin, no vamos a entrar en apología del delito y tampoco es clase de derecho, sino que de falacias, ¿verdad? Debemos invadir el país X y liberar a sus ciudadanos que están sufriendo una terrible represión por parte de su dictador, ¿verdad? Y arman una guerra. Y de todas formas la pierden y salen del país y el país quedó peor. Señor árbitro, no merezco que me expulse. Vamos perdiendo por goleada, no me expulse, árbitro, dice. Solo un empresario sin entrañas puede echar a la calle a unos trabajadores indefensos que lo han dado todo por la empresa. Pobrecitos trabajadores, pero no llegaban a trabajar, se robaban el producto, alteraban la, no sé, ¿verdad? Es un ejemplo típico, ¿verdad? Señor policía, por favor, no me multe. Mire que estoy sin trabajo y apenas tengo dinero para comer, ¿verdad? Es una apelación a la misericordia, ¿verdad? Profesor, apruébeme. Es que si no, mis papás me castigan. Apelación a la misericordia. Apelación al pueblo. Consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones. Suele utilizar un discurso populista y seductor. Este es el favorito. Bueno, todas, ¿no? Porque todas en algún momento se utilizan en elaboración de discursos políticos, ¿verdad? Pero esta en particular, aquí en el Trópico Chapín, es como el molde, ¿verdad? Donde se suben al barco, que el bono 15, que llevar a la selección al mundial, que porque el pueblo lo pide, que porque Dios dispone. ¿Verdad? La portada de hoy de Prensa Libre, por cierto, ¿verdad? Como todas las últimas portadas de los últimos años, ¿verdad? Pero la de hoy es macabra, terrible. Y no me refiero porque tenga fotos de gente muerta o carbonizada, sino que la nueva presidenta del Congreso orando y diciendo lo que dijo sobre
Bueno, la forma en que dio su discurso y al margen pues del análisis político de lo que está ocurriendo, pero esa foto lo dice todo, ¿verdad? Con las manos alzadas y la mirada al cielo, wow, ¿verdad? Apelación al pueblo. Eso es lo que ocurre ahí en esa foto, ¿verdad? Y no solo esa, varias. Una cosa compleja, ¿verdad? Difícil, pues, pero fíjense que hay que señalarlo. Y eso que no me estoy metiendo a analizar ni a decir nada, ¿verdad? Porque creo que estamos cada vez más cerca de la censura y de ser de nuevo, pues, una Guatemala, bueno, ya somos, ¿verdad? Cooptada, sin libertades, pero lo poco que quedaba aún al caño, ¿verdad? Pero esa apelación al pueblo al final, ¿verdad? Bueno, apelación a la autoridad. Es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. ¿Verdad? ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cuando empezó el COVID y entonces todos teníamos miedo del COVID? El gobierno creó aquella COPECOVID y no sé qué. Y en ese mismo lapso se hizo famoso en redes sociales un doctor guatemalteco que está en Estados Unidos, que resulta que es un científico afamado, ¿verdad? Muy exitoso en su campo, y que él vertía argumentos técnicos y científicos en su Twitter para develar, y lo que hizo muy astutamente el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala, traerlo, ponerlo al frente y con eso taparle el ojo al macho, como decimos, ¿verdad? Apelación a la autoridad en todo su esplendor. ¿Y qué pasó? Un fracaso, ¿verdad? Porque una cosa es ser un científico con autoridad moral, ¿verdad? Y técnica, y otra cosa es ser funcionario público y administrar la cosa pública. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces fue un desastre eso de COPRECOVID. Ejemplos de la apelación a la autoridad, pero tiene que ser verdad porque lo han dicho en la radio. Ah, con esto me acordé que la típica fórmula de la apelación a la autoridad, las ventas por televisión, ¿verdad? Los TV offer, que nos ponían a los gurús del bricolaje, ¿verdad? Paint, Zoom, baba de caracol, el no sé qué, y nos ponían a los gurús de la gimnasia, a los médicos, proctólogos más famosos, a los, ¿cómo se llama? Los de la piel, los, uy, tengo un nombre. Esos Dermatólogo. meros para vendernos la baba de caracol, ¿verdad? Apelación a la autoridad. ¿Por qué la imagen de las farmacias anteriormente llamadas similares es un médico, el doctor Simi, ¿verdad? Cuando uno hace análisis semiótico, ¿no? Porque hacen apelación a la autoridad. La gente va a relacionar al médico con la. Pues con la compra de ese medicamento, que está muy bien, porque es un medicamento igual de bueno que cualquier otra marca, en casi todos los casos. Pero ahí lo que hay es una apelación a la autoridad. Bueno, pregunta compleja. Consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Se formula una pregunta de tal forma que se presupone la verdad de alguna conclusión implícita a esa pregunta. A ver, la explicación acá es más compleja de lo que realmente es esta falacia. Pongo un ejemplo también vivido en pellejo propio. Cuando uno asesora en la imagen política o uno conduce la comunicación política de algún funcionario público, y cuando este funcionario o pues este actor público, ¿verdad?, se debe enfrentar a los medios de comunicación, digamos, uno tiene estudiado quiénes son los periodistas. Que generalmente preguntan usando esta falacia, porque buscan polémica, lógicamente, más allá de buscar datos, de buscar una opinión, de buscar la verdad, buscan pues el choque, la polémica, entonces usan la pregunta compleja. Y generalmente cuando hacen su pregunta en una rueda de prensa, no están preguntando, sino que disparan con tubo, dan con tubo, disparan con escopeta cuache. Y básicamente ponen afirmaciones en boca de la persona que está en la entrevista. ¿Verdad? Gracias.
Entonces, pues bueno, ahí ocurre la pregunta compleja, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, señor presidente, ¿qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente de gobierno? Entonces, si el señor presidente toma esa pregunta y la contesta con esa pregunta, está molido, ¿verdad? Porque entonces va a dar por válida esa afirmación que está ahí, que su administración es desastrosa, ¿verdad? Entonces hay fórmulas, pues, también en la cuestión retórica de salir de esto, pero ahí está la pregunta compleja. O cuando cosas más sencillas, cuando uno le dice a otra persona, ¿verdad que sí? Ya estamos intencionando una respuesta, ¿verdad? Ahí es pregunta compleja, ¿verdad? Porque se presupone algo, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho para lograr evadir impuestos? Ah, ¿cómo así? Usted está afirmando que yo evado impuestos, está muy equivocado. O, por ejemplo, ¿te arrepientes de tus pecados? O sea, ¿usted asume que yo cometo pecados o que yo creo en el pecado? ¿Verdad? Y así sucesivamente. Causa falsa. Consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Se atribuye una causa equivocada, o por lo menos no demostrada fehacientemente, a un efecto determinado. Por ejemplo, las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Entonces se murió de pena porque no la visitaba. Es causa falsa, ¿verdad? Me tomé la bebida y al poco tiempo empecé a sentirme mal. Entonces la bebida me ha provocado el malestar. El aparato funcionaba mal. Juan se acercó y le dio una pequeña patada. Acto seguido comenzó a funcionar bien de nuevo. Por lo tanto, ahora cada vez que algo se estropea, le da golpe. Generalización imperfecta. Consiste en atribuir una característica que se ha observado en algunos de los elementos de una clase a la clase entera. Por ejemplo, conoces a alguien que es universitario y fanático del fútbol. Luego conoces a otro universitario que también resulta ser un gran fanático aficionado del fútbol. Entonces concluís que todos los universitarios son fanáticos del fútbol. A algún guatemalteco le gusta comer tamales con mayonesa. Luego encontrás a otro que también le gusta comer los tamales con mayonesa. Entonces concluimos que todos en Guatemala comemos tamales y le ponemos mayonesa. Eso es generalización imperfecta. Bien, no sé si hay alguna duda, comentario en este punto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo claro, licenciado. Licenciado, perdone, en cuanto a las falacias, al argumento contra la persona, hay dos clases, ¿verdad? La ofensiva y la circunstancial. Sí, correcto. La mayoría de los ejemplos que puso en la presentación eran ofensivos, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Alguna circunstancial? ¿Podría dar un ejemplo? Perdone. Claro que sí. De hecho, el ejemplo está en la página 127. Por ejemplo, ¿verdad? Los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala son inferiores a los de Costa Rica porque nuestro país es muy pobre. Esa es una apelación contra la persona circunstancial. ¿Por qué razón? Porque, digamos, es circunstancial que el país enfrente graves índices de pobreza, pero no necesariamente los jugadores, que además se supone que han sido, digamos, aquí en Guatemala, pues por lo menos se sabe que hubo esfuerzos
de captar desde muy chavitos a los que juegan fútbol, de becarlos, de tenerlos bien alimentados, de tenerlos becados jugando, ¿verdad? Y que no hacen otra cosa más que jugar y encima les pagan por eso. Entonces ya si no ganan es porque no tenemos capacidad para ese deporte, ni para ningún otro, ¿verdad? Entonces lo circunstancial, en lugar de argumentar en contra de la tesis opuesta, se hace referencia a una circunstancia en la que se encontraba quien la emitió, ¿verdad? Porque hace alusión, en vez de irse el argumento a lo que ocurre, hace alusión al momento, ¿verdad? Algo que es circunstancial. Por ejemplo, con el tema que dábamos, el ejemplo que dábamos de este tema de la noticia terrible de la pelea del aquel PMT con el vendedor de huevos, ¿verdad? Era circunstancial que el vendedor de huevos estuviera en ese momento allí y que ese PMT en ese momento le tocara estar poniendo cepos, porque tal vez esa era su instrucción. Era meramente circunstancial, ¿verdad? Pero todos nos fuimos al hecho, que claro, es condenable ese momento de ese hecho, y nadie analiza de forma integral y da los argumentos coherentes y de fondo sobre el actuar del ciudadano y del PMT, ¿verdad? Entonces, porque ahí puede haber mucho análisis, ¿verdad? Claro, el ciudadano al final estaba expresando que es un trabajador, ¿verdad? Que apenas si le alcanza el dinero. Curiosamente, tenía un gran depósito de huevos, ahora en la foto que salió donde le donaron huevos, ¿verdad? O sea que también era, es cierto que es un trabajador, tal vez no será millonario, pero se agarró también de esa parte. Es cierto también que mala onda, como dicen todos, ¿por qué si él es un trabajador y solo se detuvo un momento? Sí, pero causan gran tráfico. Y además hay una regulación que dice que no te podés parquear ahí. Y luego en ese mismo ratito, ¿verdad? Vimos que todos los diputados dejan, bueno, la mayoría o algunos diputados dejan sus carros con sus escoltas sobre la banqueta y se parquean donde quieren y no les ponen cepo o cargan las placas tapadas y no le ponen seco. Eso es circunstancial. Entonces, en vez de atacar lo que es de fondo, el análisis de fondo de desigualdad, de pobreza, de la conformación del Estado, de cómo el Estado está conformado solo para reprimir a su propia población, ¿verdad? Este es más sencillo irnos por lo circunstancial. No sé si con eso les aclaro esa parte. Sí, licenciada, bastante entendible. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, entonces le agradezco su atención y espero verlos el jueves. Tengan un buen descanso mañana 20 de octubre, jornada para, pues, ¿qué nos queda? Solo reflexionar, ¿verdad? Así que les deseo una muy buena noche. Feliz Feliz noche, noche, licenciado. licenciado. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz